Señor, abre mis labios. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Padre, justicia, Dios, defiende mi causa, contra la iniquidad, sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y tu Señor, ¿por qué me rechazas? Por mi enemigo,
Protégenos, Señor. Tú mereces un himno en Sion, y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las súplicas. A ti acude todo mortal a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero no nos perdonas. Dichoso entre tu iglesia santa, para que viva en tus atrios. Que nos hacemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Oh, contento de justicia nos respondes, Dios Salvador nuestro. Tú eres la esperanza del confín de la tierra y de los ante tus hijos.
también se visten de mieses que aclaman y cantan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No viváis, hermanos, en tinieblas, para que el día del Señor no os sorprenda como ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Escucha mi voz, Señor, espera en tu palabra. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando en su fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, y en la casa de
Bendigamos a nuestro Salvador, que con su resurrección ha iluminado el mundo. Y digámosle suplicantes, haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Señor Jesús, al consagrar nuestra oración matinal en memoria de tu santa resurrección, te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria ilumine todo nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Te ofrecemos, Señor, los dones y proyectos de nuestra jornada. Dígnate aceptarlos y bendecirlos como primicia de nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Concédenos crecer hoy en tu amor, a fin de que todo concurra para nuestro bien y el de nuestros hermanos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los hombres, para que todos den gloria al Padre que está en los cielos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor Jesucristo, luz verdadera que alumbras a todo hombre y le muestras el camino de la salvación, concédenos la abundancia de tu gracia para que preparemos delante de ti sendas de justicia y de paz. Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y desatos de libra. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria México y del continente de la esperanza que es toda América. En este día y a esta hora, como todos los días, el venerable Cabildo nos reunimos para ofrecer a Dios el culto más excelso, que es el Santo Sacrificio Eucarístico, ante la presencia de la Morenita, de nuestra Madre tan querida, ya en la proximidad de sus solemnidades. Y tenemos la dicha de recibir en esta misa a nuestros peregrinos, los padres de familia y maestros de la unidad pedagógica Aristos de la ciudad de Metepec, en el Estado de México. Le damos la más cordial bienvenida.
que vienen hoy a presentar ante María Santísima todo aquello que en su corazón, en sus vidas, en su familia, en su institución de trabajo tienen. Pidamos precisamente a ella que las presente a Jesús, su amado Hijo. También el día de hoy están con nosotros dos sacerdotes y 35 peregrinos de Eslovaquia. Es esa región allá en Europa, por Bratislava, una región preciosísima. Welcome, welcome, welcome. Tendremos la alegría de oír el Evangelio en eslavo. Tenemos esas oportunidades a veces de oír cómo el Evangelio en todo el mundo se proclama. Hermanos, con estos sentimientos llenos de ese amor que María Santísima nos ha traído a todos, adentrémonos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Padre celestial, que nos has dado en Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Daniel. En aquellos días Daniel le dijo al rey Nabucodonosor: tú, rey, has tenido esta visión. Viste delante de ti una estatua gigantesca, de un brillo extraordinario y de aspecto imponente. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Tú la estabas mirando cuando de pronto una piedra que se desprendió del monte, sin intervención de mano alguna, vino a chocar con los pies de hierro y de barro de la estatua y los hizo pedazos. Entonces todo se hizo añicos: el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Todo quedó como el polvo que se desprende cuando se trilla el grano en el verano y el viento se lo lleva sin dejar rastro. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un monte grande que llenó toda la tierra. Este fue tu sueño y ahora te lo voy a interpretar. Tú, rey de reyes, a quien el Dios del cielo te ha dado el reino y el poder, el dominio y la gloria, pues te ha dado poder sobre todos los hombres, sobre las bestias del campo y las aves del cielo, para que reines sobre ellos, tú eres la cabeza de oro. Después de ti surgirá un reino de plata, menos poderoso que el tuyo. Después vendrá un tercer reino, de bronce, que dominará toda la tierra. Y habrá un cuarto reino, fuerte como el hierro, así como el hierro destroza y machaca todo,
así él destrozará y aplastará a todos. Los pies y los dedos de hierro mezclado con barro que viste representan un reino dividido. Tendrá algo de solidez del hierro porque viste el hierro mezclado con el barro. Los dedos de los pies, de hierro y de barro, significan un reino al mismo tiempo poderoso y débil. Y el hierro mezclado con el barro quiere decir que los linajes se mezclarán, pero no llegarán a fundirse, de la misma manera que el hierro no se mezcla con el barro. En tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino jamás, que jamás será destruido, ni dominado por ninguna otra nación. Destruirá y aniquilará a todos estos reinos, y él durará para siempre. Eso significa la piedra que has visto desprenderse del monte sin intervención de mano humana, y que redujo al polvo el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. El Dios grande ha manifestado al rey lo que va a suceder. El sueño es verdadero y su interpretación digna de crédito. Palabra de Dios. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Todas sus obras bendigan al Señor. Todos sus ángeles bendigan al Señor. Cielos, bendigan al Señor. Todas las aguas del cielo, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Todos sus ejércitos, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: prídu dní, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni, všetko bude zborené. Oni sa ho opýtali: učiteľ, kedy to bude? A aké to bude znamenie, keď sa to začne diať? On odpovedal: dajte si pozor, aby vás nezviedli, lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: to som ja a ten čas je už blízko, nechoďte za nimi. A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa. Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď. Potom im povedal: národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké znamenia a miestami hlad a mor. Budú hrôzy a veľké znamenia na nebi. Počuli sme slovo Pánovo. Hermanos, hermanas, el domingo pasado hemos celebrado la solemnidad de Cristo Rey del Universo, Alfa y Omega, principio y fin de todo cuanto existe. Y precisamente las lecturas de hoy son un eco de esa realidad que hemos celebrado fuertemente el domingo pasado. Ese reino que no tendrá fin, ese reino que es muy diverso a cualquier reino, imperio, república o nación que nos podríamos imaginar, es el reino de Jesús, que ha establecido en medio de nosotros el reino de justicia, de paz y de amor. Qué propio es escuchar esta lectura proveniente del libro de Daniel, especialmente en estos días en que nuestra patria se dispone a prepararse para toda una etapa de renovación en la legislatura y en la presidencia del país. Hemos escuchado en semanas pasadas, en días pasados y en horas pasadas, la efervescencia de los candidatos. Qué conveniente sería que escucharan este mensaje de Daniel. ¿Dónde radica el poder? ¿Dónde verdaderamente está el centro de nuestra vida? Todo es perecedero y todo puede derribarse, derruirse de un momento a otro. Tanto el profeta Daniel como el mismo Jesús en el Evangelio
nos previenen de esa realidad. Los reinos de este mundo, las repúblicas, las naciones, las realidades son perecederas, pero el reino de la paz, de la justicia y del amor están ahí. Hermanos, en estos días previos a terminar el año litúrgico, precisamente los textos de la Escritura son de carácter apocalíptico. Es una palabra que quizás nos llama y nos mueve a pensar en tantas cosas, desde películas, novelas y demás situación, pero al mismo tiempo nos inquieta. ¿Qué es ese apocalipsis? En primer lugar, tenemos que verlo a la luz de un pueblo de fe, tal como lo vivieron el pueblo de Israel y el pueblo de la Nueva Alianza, que somos nosotros la Iglesia. Es a partir de la fe que vamos descubriendo en estas imágenes apocalípticas realmente lo que Dios quiere decirnos. En primer lugar, que espera nuestro testimonio de fe, que seremos unos pocos, no todos, los que verdaderamente permanecerán fieles, cercanos a la voluntad de Dios, que sucederán indudablemente esa serie de realidades penosas que mencionan los textos: persecuciones, guerras, terremotos, epidemias. Pero en la profundidad de todo, Jesús nos pide guardar la paz. No se dejen engañar. Y creo que ahí radica la profundidad del mensaje de Jesús hoy. ¿Cuántas veces, después de ver una película o leer una novela o un comentario acerca del fin del mundo, nos inquietamos? Pero se nos olvida recordar las palabras de Cristo nuestro Salvador. No te dejes engañar, que no te seduzcan esas palabras. No las sigas. Y qué importante es para estos tiempos actuales el verdaderamente, como cristianos conscientes, cristianos comprometidos, escuchar estas palabras del Maestro. Indudablemente que las realidades que vive nuestro mundo actual pareciera que es una fotografía, una película de las mismísimas palabras de Jesús pronunciadas ahí en el Templo de Jerusalén. Cosas espantosas, grandes señales. Pero acerquémonos en la paz que Jesús nos ofrece a encontrar verdaderamente la idea básica. Nuestro mundo, nuestra historia, no es eterna. Tendrá su fin justo con toda la humanidad, pero lo importante es que Dios nos ofrece la salvación. Debemos activar una vigilancia activa, es decir, estar siempre alerta, sin hundirnos en la desesperación, el desánimo y, lo peor, la indiferencia. En estos tiempos actuales y para nuestra realidad nacional, debemos centrar nuestra esperanza en esa fe tan profunda que Santa María de Guadalupe trajo a estas tierras. A Jesús mismo, su reino de justicia, de paz, de amor, de perdón. Es ella que fue incorporando, como lo dijo muy bien San Juan Pablo II, inculturando perfectamente este Evangelio de Jesús en realidades que tenían limitaciones, en situaciones históricas, sociales que parecían despedazarse, y ahí surgió una nueva realidad. Esa transformación cósmica y ese juicio del Señor
esos cielos nuevos y esa tierra nueva, nació en 1531 en estas tierras del continente de la esperanza. Y desde esos días, la paz y la justicia mesiánica forman parte de nuestra identidad, que la compartimos con todos nuestros hermanos en el mundo. Y Santa María de Guadalupe, desde la colina del Tepeyac, irradia esa liberación salvadora de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Sí, hermanos, en el acontecimiento guadalupano encontramos esa reanimación de la fe que sostiene nuestra esperanza y nos llama a vivir como hermanos. Recordemos que el blanco ayate, la tilma de nuestro hermano San Juan Diego, se convirtió en señal. Y esa realidad, cada día de nuestro día, vuelve a suceder. Nos toca a nosotros, como Zumárraga, como todos aquellos que estaban en ese lugarcito cuando llegó Juan Diego con la tilma cargada de rosas, contemplar y descubrir la voluntad de Dios y su amor. Esa tilma se convirtió en señal. Y ahora ella nos pide tu vida, tu familia, tu ciudad, tu pueblo. Esta nación, este continente y este mundo también se pueden convertir en señal. Dejemos que ella nos toque, que ella acomode esas rosas en la profundidad de nuestra tilma y nos envíe como nuevos Juan Diegos a descubrir los cielos nuevos y la tierra nueva que nos espera en estos tiempos tan hermosos que Dios nos da para vivir. Oremos con fe por el bien de todos los hombres y mujeres, por todos los pueblos del mundo. A cada petición respondemos, Padre, escúchanos. Para que Dios multiplique las vocaciones al ministerio eclesial y a la vida religiosa y conceda perseverancia a los que ya se han consagrado a su servicio, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios conceda prosperidad a nuestra nación y dirija por el camino del bien los pensamientos y las decisiones de sus gobernantes, oremos. Padre, escúchanos. Para que infunda en los novios espíritu de reflexión y revele a los jóvenes indecisos el camino de su vocación, oremos. Padre, escúchanos. Para que conserven la concordia, fidelidad y amor a los matrimonios de esta arquidiócesis, oremos. Por los alumnos, profesores, consejo directivo y a todo el personal que labora en el Colegio Aristos, para que el Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, les conceda salud, prosperidad y dicha, oremos. Padre, escúchanos. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos generosamente lo que con fe te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María nos ayude a presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la madre llena de ternura, asiste, solicita a todo aquel que la invoca. Ella, la madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por Él adoran los ángeles tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Dios y Padre que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María y de todos los santos. We give a special blessing for our brothers and sisters, the pilgrims from Bratislava and Slovakia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.